personas, hombres, mujeres, chicos y chicas, porque también había personas pequeñas aquel día haciendo fotografías. Quiero felicitarlas por participar, porque permitirme que comparta con vosotros un momento de reflexión sobre lo que Castro significa en Linares y en nuestro entorno y sobre lo que significó en el pasado. La verdad es que un espacio tan grande como el de Castro, si no me equivoco, son cerca de 80 las hectáreas que ocupa lo que actualmente es patrimonio público, lo que es propiedad de la Junta de Andalucía, un espacio muy grande, para que todos nos hagamos una idea, un espacio casi tan grande como 80 campos de fútbol. Pues ese espacio, como digo, desde hace ya algún tiempo es propiedad de todos, de todas. Recientemente, a lo largo del año pasado, ese espacio se protegió mucho más allá de esos solo 80 campos de fútbol. Actualmente son cerca de 3.500 las hectáreas que ocupa, 3.500 campos de fútbol, cuando pensamos en el espacio que ocupaba antiguamente la ciudad o las ciudades o el espacio territorial que ocupaba ese gran interna que era solo el núcleo urbano. Y la ocupación de ese espacio, el compromiso de lo público, el compromiso de la protección, es una cuestión meramente legislativa. Pero no tendría mucho sentido el que nosotros políticamente trabajásemos en la protección de ese espacio si todos, si todas, no ocupásemos ese espacio. Ese espacio se puede ocupar de muchas formas muy diversas. Lo podemos ocupar como este proyecto de investigación, proyecto Forum MMX 2010, lo ha hecho. Lo ha hecho haciendo investigación arqueológica, con una metodología desarrollada a partir del propio proyecto, con una metodología por desarrollar también tecnológicamente, y además lo podemos ocupar desde la participación ciudadana del voluntariado. Vosotros, vosotras que estáis aquí, muchas personas que no están aquí, han sido voluntarias en el proyecto de investigación, han ocupado ese espacio y además han cambiado el referente iconográfico, la imagen que nosotros teníamos de ese espacio que es Castro. En los diplomas que vamos a traer a continuación hay un refrendo de las imágenes de las personas que han pensado en cómo podían retratar fotográficamente el yacimiento, en cómo podían retratar fotográficamente todo lo que sucede allí. Y es que lo que sucede allí es mucho más que solo arqueología o es mucho más que solo historia, siendo también arqueología y siendo historia. En 80 campos de fútbol que están en la naturaleza suceden muchas cosas. Una de las fotografías que vamos a ver premiadas es cómo la naturaleza ha ocupado ese espacio. Y a mí la verdad que me agrada mucho que desde lo público, que desde el refrendo, desde el enfoque arqueológico, hayamos superado esa trascendencia que solo era la lectura histórica, no siendo poco esa lectura. Y la verdad es que estamos en el peor momento económico, que no voy a hablar aquí de la crisis económica porque sería muy aburrido y quizás no sea la persona más indicada, pero en el mejor momento también histórico para investigar en Castro y en el mejor momento también histórico para que el futuro nos proyecte a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, como mejores personas en la arqueología. Esto que actualmente es el Museo Arqueológico de Castro, supongo que en el futuro tendrá que albergar muchas cosas más, tendrá que decir muchas cosas más. El yacimiento, el espacio que ocupa la antigua ciudad amurallada de Castro, tendrá que decir muchas cosas más. Y eso solo lo podrá decir si nosotros como ciudadanos y como ciudadanas lo reivindicamos. Y al fin y al cabo creo que esa es la importancia que tiene el proyecto de investigación de Forum MMX. Quisiera, como ha empezado también Daniel Campo, agradecer no solamente a los premiados, que yo creo que el reconocimiento a esa buena labor, sino también a todos aquellos que han participado, que conjuntamente estamos haciendo ciudadanía. Y cuando decimos ciudadanía, decimos el tema de participación ciudadana. Linares tenemos siempre en mente de que ante la adversidad siempre respondemos con respuestas positivas y con respuestas para salir de la propia crisis y para demostrar a la ciudadanía restante de la provincia y de la Junta y de Andalucía y este país de que somos capaces de sacar también adelante proyectos como este. Proyectos que participa gente, proyectos que soy lo que transmití. El trabajo que se realiza, en este caso, a través de la fotografía, y eso nos sirve para ampliar conocimiento a otra gente que no sabe todavía que existe Castro. Por lo tanto, yo lo que animo es que este primer rally de fotografía no sea el último, que nuestra obligación es seguir apostando porque salga mucho más, y aparte de eso yo creo que también habría que ampliar otro campo de investigación en el tema de Castro, porque
porque seguramente será una de las fuentes más importantes que tendremos a partir de pues, muy poco tiempo. Así que, sin más, agradeceros, como al principio he dicho, a los participantes, a los 80 y tantos participantes, 40 y 70, que aparte de darle el diploma, el reconocimiento de su trabajo, desde aquí lo que le pediría, como he dicho al principio también, que seamos portavoces de lo importante y lo interesante que tenemos en nuestra ciudad.